La doctora Rita Segato es una persona destacada mundialmente, obviamente fundamentalmente en el ámbito latinoamericano, pero es reconocida mundialmente en España y otros países de Latinoamérica y en Argentina. Ya recibió este reconocimiento como doctora honoris causa, que es el máximo mérito académico que existe en una universidad. Y ella con este ya creo que son 8 títulos del mismo nivel con diferentes universidades del mundo. Por lo tanto, como digo, es una persona absolutamente destacada a nivel mundial en el ámbito de su actuación, que es el tema del feminismo, la lucha antiminera y demás, que la destacan y que la hacen una persona de referencia totalmente para el pensamiento universitario. ¿Cómo encuentra este aniversario a la Universidad Nacional de Catamarca? Bueno, la verdad que este 50 aniversario nosotros nos encuentra con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucho compromiso. Creemos, y lo dijimos todos estos días en forma reiterada, de que los sueños de los creadores de la universidad y del pueblo que luchó lo hizo en función básicamente de dos elementos fundamentales. Uno es el desarrollo de Catamarca, desde el punto de vista social, económico y cultural, y por otro lado, para facilitar o impedir, digamos, el éxodo de jóvenes catamarqueños que en aquella época pues se iban a estudiar y obviamente eran las personas con mayor capacidad intelectual que podían pensar que iban a desarrollarse bien y que después la mayoría no volvía o volvía muy poco. Entonces esta sangría de jóvenes obviamente impactaba y la sociedad catamarqueña quería esa universidad para evitar ese éxodo que era muy importante. Y en este sentido, hoy decimos que tomamos esos dos elementos fundamentales de la lucha de aquella sociedad del año 72 por el desarrollo de Catamarca, ¿no? O sea, estamos muy comprometidos y la idea y el compromiso es trabajar codo a codo con la sociedad catamarqueña a los efectos de mejorar sus posibilidades de desarrollo. Día pasado hizo mención a los índices de deserción de los estudiantes que ingresan a la UNCA, del nivel con cual ingresan. ¿Cómo se trabaja en este sentido? Bueno, los índices de deserción tienen varios factores, pero un factor importante es el nivel de capacidad, habilidades y conocimiento que llegan los chicos a la universidad. Esto es una clara muestra de que el sistema educativo a nivel nacional, porque esto no es solamente de Catamarca, en sus niveles primario y secundario, ha venido decayendo y lamentablemente los chicos al ingreso a la universidad vienen con menores capacidades y habilidades, ¿sí?, para poder ser exitosos en la universidad. En ese sentido, en nuestra universidad siempre también decimos que no criticamos al sistema, obviamente hacemos referencia de que hay que mejorarlo, pero como nosotros queremos que los chicos que ingresen sean exitosos y se mantengan en el sistema, hemos abordado un ciclo de nivelación para los chicos que están en quinto año, que se está dictando en este momento en lenguas, porque bueno, una de las grandes falencias es comprensión de texto, en matemática y en las herramientas informáticas, y que se dicta ahora hasta noviembre, y el año que viene probablemente lo vamos a hacer todo el año. Entonces, darle una oportunidad a todos los chicos que quieran ingresar a la universidad el año siguiente, poder tener este curso de nivelación y adquirir esas habilidades y capacidades y conocimiento necesario para que cuando ingresen lo hagan con éxito. ¿Cuál es la carrera, rector, que más prefieren o buscan los estudiantes catamarqueños? Bueno, siguen siendo en general las carreras clásicas, en este caso ciencia económica, control público nacional o abogacía, son de las carreras más demandadas. Pero también aparecen eventualmente otras carreras como nutrición, que también tiene alta demanda, o acá en las humanidades, en ciencias sociales, también es otra carrera altamente demandada. ¿Cómo avanzan las gestiones en cuanto a la carrera de medicina? ¿Cómo se trabaja en este sentido? Bueno, la carrera de medicina ya tiene la comisión, prácticamente finalizado el documento de creación de la carrera, lo va a elevar pronto al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud para su aprobación, y a partir de eso haremos la gestión a nivel de Buenos Aires anticipada para discutir la posibilidad de reconocimiento de CONIAU. O sea, CONIAU, que es la Comisión Nacional de Educación Universitaria, es un filtro
necesario e importante. O sea, no se puede dictar una carrera si no está aprobada por CONIAU. No alcanza con que la aprobemos puerta adentro de la universidad. Tiene que tener la aprobación de CONIAU. Entonces, esto es un proceso. Por lo tanto, si bien no, cuando se aprueba en el Consejo Superior recién tiene que ir, los procesos de CONIAU a veces son lentos. Entonces, vamos a tratar de hacer la gestión respecto a que nos digan respecto a la carrera, desde el punto de vista de la formulación y demás, si a criterio de algunos referentes de CONIAU, nunca nos van a decir oficialmente nada, digamos, podemos avanzar con eso. Y si es así, seguramente el año que viene estaremos generando el ingreso para nuestra universidad. Pero bueno, esto vuelvo a repetirle, previamente tiene que tener la aprobación de CONIAU para poderlo dictar.